Hoy en Doblajes Surrealistas, Sabrina, cosas de brujas. ¿Os acordáis de esta serie? Al partir un beso y un adiós. Recordemos el argumento de Sabrina. Era una adolescente que iba al instituto y cuando tenía 16 años se enteraba de que tanto sus tías como su gato negro Salem eran todos brujos, incluida ella. Era una sitcom que se emitía por Antena 3 a finales de los 90, principios de los 2000. Yo me acuerdo de la serie, pero claro, era muy pequeño, tendría 6 o 7 años, y no recordaba las maravillas de su doblaje. Las perlas, las morcillas que puso Jesús Rodríguez, que era el que doblaba al gato Salem y también el director de doblaje. Se ve que esta serie tenía muchas referencias a personajes de Estados Unidos que aquí no se iban a pillar. Entonces Jesús Rodríguez, que era el director, dijo: vamos a cambiarlo todo, vamos a poner referencias de aquí y vamos a hacer una serie súper cachonda. Muy poco fiel al original, llena de morcillas, pero muy divertida. Dice: no, no, yo esto no lo digo. Sí, sí, que lo digas. No, no, yo es que esto no lo digo. Pues lo dices o si no te vas. Se nombraba comida típica de España, como la fabada. ¿Sabes lo que no comemos nunca? Fabada. Estoy muy débil. Me apetece una fabada. O la cecina de León. ¡Uy! ¡Cecina de León! Con un vermucito está genial. Lugares de veraneo como Benidorm o Gandía. Tenían una obsesión con Gandía. He buscado por todas partes, hasta en Gandía. Esta bruja se va a Gandía. Tucson, Chattanooga, Gandía, donde sea. Canciones folclóricas. Soy minero y forje mi corazón con pico y barrera. Coñas y chistes de Chiquito de la Calzada. Vale, ya estoy harto de ti, eres un fistro. Se acabó. Y se nombraban famosos de la época como Julio Iglesias. Hablemos de Dios. Sin él no tendríamos verano. ¿Ni a Julio Iglesias? José Luis Perales. No lo sé, es cursi, parece José Luis Perales. No. ¿Y cómo está él? O José María Aznar, que era presidente entonces. Vaya, una foto de Aznar firmada, es genial. La busqué por todas partes, como sé que te gusta tanto el Pepe. Tú ves la serie y es surrealista. Ves al gato negro cantando "Soy minero". Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Pero al fin y al cabo esto es una comedia y su función es hacer reír. Para mí esto lo cumple con creces. Quizá por el efecto chocante de que un personaje que sabes que está en Estados Unidos está hablando de cosas de aquí súper rancias y súper locales. No sé, a mí este doblaje me parece una obra de arte. Que se siga hablando de él 30 años después, solo puede decir o que es muy mal doblaje, que no me lo parece, no es un caso del Resplandor o una cagada así. Aquí está ya. O que es una obra de arte, que es una genialidad. Ponme en comentarios tú qué opinas de este doblaje. O de que se hagan estas cosas, de que se traduzca de una manera tan libre. Sabrina, cosas de brujas.